El pasado 30 de septiembre asistimos al Rocker Fest allá en la ciudad de Saltillo, una ciudad aquí cerca. 3 horas y media más o menos. Sí, carnalas, habla Eduardo Barajas de Metal Inside Records. Para hacerles la invitación, el próximo sábado 30 de septiembre en la ciudad de Saltillo, Coahuila, estaremos Metal Inside como prensa, dando cobertura al evento llamado Saltillo Rocker Fest 2023. Esto fue, se llevó a cabo en un lugar que se llama El Jangueo, un nombre muy feo. Un lugar bien, muy, muy nice, escenario, iluminación profesional, todo, nomás que el pinche nombre Jangueo. Okay. Yo dije, va a estar muy jangoso el lugar. Se oye como muy tropical. Ándale, muy guapachoso. Sí, sí, deberían de ponerle otro nombre más, más tro. Un eventazo. Les comento, estuvieron Ceiba Tree, ellos son de Monclova. Estuvieron Estigia. En esta banda canta una chava. Una banda que creo que está cumpliendo 40 años de existencia. Muy longeva. Sí. ¿Qué onda, Saltillo? ¡Vénganse por acá! Que esto apenas está comenzando. Yo también. Feral Predator, que la verdad tocan muy chido, mi Jesús. Feral Predator es una banda como de death metal con mucho influencia thrash. Pero muy bien compaginado. Resulta que tienen 3 años de existencia, pero tocan como si tuvieran 20 años ensayando. Están muy jóvenes los cuates y se les ve mucho, mucho potencial a los cuates del Feral Predator. Del nombre de la banda, así como que se oye muy amenazador, muy, muy intimidante. Y luego tocaron los compas de The End of Light. Es un presagio de lo que nos va a ocurrir. ¡Revelación! De Ciudad Victoria, ellos eran un trío más o menos como de death metal. Y ahí el vocalista tenía un dominio de rangos vocales muy amplios, de repente agudos, muy muy agudos, y luego bajaba y luego de repente unos ciertos gritos heavy, muy interesante. También estuvieron los cuates de Colisión MX. (Risa)
una banda que recientemente estuvieron en Colombia. No sé si este año o el año pasado estuvieron en una gira por Sudamérica, bueno, en Colombia particularmente, y pues la experiencia que ellos comentan es que les fue muy bien. También estuvieron los compas de Dissident, una banda de death metal con, pues entendí yo que eran dos vocalistas, haz de cuenta que eran cuatro músicos, tres al frente. Ah, la particularidad, Chuy, déjame decirte quién. The End of Light no trae bajo y Dissident también no traen bajo. Dissident son tres guitarristas y, como te digo, dos vocalistas. Y justo antes de que terminara, dos o tres canciones antes de que termine el show, el cuate de greñudo se viene al centro y empieza a cantar canciones que se me hicieron como más pues agradables, vaya, para la escucha metalera, más agradables. Y pues resulta que el cuate que cantó poquito tenía un poquito más de dominio vocal o de convocatoria a la raza asistente, porque luego cuando él empezó a cantar, la raza que estaba de público coreaba las canciones, seguramente canciones clásicos ya de ellos. Ellos son de Saltillo. Luego los cuates de Avatar de Monterrey, un muy buen show. Yo ya sabía que no estaba Guzmán, este cuate de Toxodet. Bueno, que en el Facebook él se hace llamar el viajante del universo. Un cuate muy muy agradable. Y bueno, ya no, yo creo que ya tiene tiempo. Yo sé que él ya no está desde hace tiempo. Posterior a Avatar, subí al escenario Agony Lords, mi Chuy, con el show que tienen, no defraudan, con el show que tienen prometido y cumplido, ¿no? Gracias, hermanos del norte, un gusto estar aquí de nuevo, después de casi 30 años o más. ¡Yeah! En aquella ocasión, veníamos como Wrecking Flesh, así. Pero vamos, ahora es algo que no, ahora estamos aquí. Es un gustazo estar con ustedes, hermanos. We'll be right back.
los ves en vivo y pues de alto calibre. Y bueno, resulta que Máquina no asistieron al evento. Estuve platicando con César, el organizador. Al parecer que queda como que la posibilidad de que vuelvan a Saltillo a cubrir este hueco que dejaron. Pero se acomodó muy bien, fíjate que como que los tiempos de las bandas quedaron muy muy bien. Vaya, no decir que no hizo falta Máquina, a mí me hubiera gustado, nunca he visto a Máquina en vivo. Una banda legendaria también de, pues yo creo que sí son 80s, ¿no? Máquina viene de 82. Sí, sí. No, pues sí, es una banda muy, muy veterana. Sí. No tan prolífica en su edición de discos, no eran tan, bueno, pues entendamos los años en los que les tocaron, no había estudios de grabación, no existía el conocimiento técnico para editar esta música. Y yo creo que agregando también de que como que fueron muy selectivos en sus eventos, ellos como que no tocaban en cualquier lado. Valga la comparación con, por ejemplo, Transmetal o Next, que sí los veías en carteles variados, ¿no? Hasta en estos carteles de que se ven mucho de ciudades como el sur, donde colindan bandas de rock urbano, blues y todo esto, y de repente ahí ves Next, Transmetal, Leprosy y Luzbel, que son los que sí coinciden mucho con esos eventos. Y pues no por nada, ¿no? Porque también la raza de estos gustos musicales disfrutan mucho de bandas como Transmetal, Leprosy y Next. Y precisamente Next fueron los que cerraron este Saltillo Rocker Fest. Y yo tenía entendido que tenían por ahí de 30 y tantos años, 35, yo hacía yo hacía cuentas que tenían como 35 más o menos años, y no, resulta que ya tienen 38 años activos, sí. Con una cantidad comprensible de discos, no son pocos, pero no son muchos, pues, pero tampoco son, vaya, rondan como entre las 12, 15 producciones, pues bastante, sí, pues, nutrido, ¿no? ¡Saltillo! Buenas noches, ¿cómo están? Venimos de tan lejos, pero estamos tan cerca de ustedes. Somos Next, metal mexicano. Por todos ustedes. Antes de empezar, un fuerte aplauso para todas las bandas que han estado aquí en este escenario. ¡Venga! Vamos a empezar con esto, que es el primer disco y se llama Invasión Nuclear. Y vaya, tal como los escuchas, los tapes antiguos, los ves.
potencia, actitud, y sobre todo, ¿sabes? Mucha comunicación con el público. Desde el principio involucran al público y la gente, pues, que coreamos ya las canciones rápido, hacemos clic. Es un cuate muy sencillo, Carlos Alanís, muy amable. Fíjense, esta canción nació en los años 90 y nunca pensamos que llegáramos a pasar una pandemia de 2 años. Cosas muy raras. Y esto se llama ¡Epidemia! Nosotros decimos epidemia y usted es fatal. ¡Epidemia! Tenemos una entrevista con él, una entrevista que se interrumpió porque nos apagaron la luz del lugar, ¿no? Y yo alcancé a gritar, ¡ay, tantito, que estamos en una entrevista! Y se me contestaron, ¡ya váyanse! Presión por supervivencia, al final de cuentas. ¡Luz! ¡Luz, tantito! No, pues la energía sigue... Y medio se captó, no se ve tan mal, ya revisé las tomas y no se ve tan mal. Pues eso es lo que fue el Saltillo Rocker Fest, un evento que creo que ya tienen 3 años, este es el tercer año. Yo la verdad no sabía de los anteriores o no me enteré, pero si así han estado, van excelentemente bien. Buena selección de bandas, buena asistencia. Lo malo es que pudo haber tenido, bueno, fue buena cantidad de personas, pero pudo haber estado un poco más concurrido. Agradeció el organizador, agradeció a los asistentes, agradeció al personal, ¿no? Yo creo que a los músicos, y yo me sentí aludido cuando en el agradecimiento. Pues yo voy de prensa. Y esta vez, pues me ganó la. Yo ya había dicho que cuando fuera de prensa no me llevaría pues material para vender, pero pues ay, como que
Anda uno atorado ahí con los pagos y pues sí me llevé dos maletotas, mucho. Y me regresaron igual. Dos maletotas. Regresaron igual de llenas las maletas. Ah, los tacos de Judith, los Judas Tacos. Muy buenos, por cierto, muy buenos. Uh-huh. Judas Tacos. Había unos tortillones, pero no estaban dentro del lugar. Entonces, no sé, que faltara incluir más en la dinámica. Pues son los puntos flacos que yo vi. Okay. De ahí en más, sí, la atención muy buena. Pues muchas gracias. Esto fue la reseña del Rocker Fest. Ahí va.